estoy contento, sí, es la mejor pelea de mi vida. ¿Por qué voy a estar enojado? Estoy contento, estoy relajado. Ya estoy en peso y no tengo ningún problema. Vimos hasta que bailaste, cantaste, ¿qué más, eh? Ah, y también sé boxear y pegar duro. Fue un entrenamiento rápido, sin embargo, el día de hoy, solamente para mostrar a la prensa, no había necesidad de hacer un esfuerzo mayor en... No, ya había hecho mi carrera en la mañana, ahorita ya estamos descansados bien y pues estamos listos para la pelea. ¿Vas a entrenar hasta el jueves o no va a ser necesario? Caso, mañana me muevo un poquito, hago un poquito de trote, pero ya estamos en el peso. ¿Cuáles son las sensaciones previas a este combate? Bueno, es mucha emoción, hay mucha expectativa, la verdad es que hay buen ambiente y pues me siento ya ansioso por subir al ring. Hay un muchacho a través de Facebook Live en Nicaragua, se llama Kennedy. Dice, decirle a Carlos Cuadra que me salude, que soy su fan. Dice. Oh, ¿qué tal, mi amigo? Aquí estamos. Un saludo hasta Nicaragua. Carlos, ¿y tu familia cómo está ahí en Sinaloa? Oh, está muy bien. Hay mucha familia allá que está pendiente de la pelea. De hecho, todo Guamúchil está pendiente de la pelea. Se van a venir algunas personas de allá y pues estamos contentos. Puro Guamúchil, papá. Carlos, los mexicanos están ansiosos de que acabe esa racha de peleadores que han sucumbido, que han fallado ante Román. Bueno, vamos a sacar la casta por México. Vamos a ganar y México va a estar muy orgulloso. Chocolatito ha vencido a 16 mexicanos y tiene 17 victorias sin derrota y 13 nocaos ante los aztecas. Coméntame un poco acerca de ese reto, como decía Octavio, frenar bueno, esa racha. Pues allá ellos que no han ganado, pero yo sí, esto no sale por jugar canicas, ya te dije, yo sí soy un buen peleador y se va a enfrentar al mejor mexicano que se ha enfrentado. Muchas gracias.